buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Hoy un día hermoso, cargado de buena energía. Hoy nos comprometemos a tener más hábitos saludables, a tener más herramientas para que día a día usted siga construyendo esa vida que queremos. Que hoy desde Telemedellín queremos decir, apuéstele a su bienestar. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Feliz, feliz de un día más compartir con todos ustedes, compartir contigo, aprender en este programa que siempre nos trae, como tú lo decías, herramientas para poco a poco empezar a implementar nuevos hábitos a nuestra vida. Puede que esos hábitos que a mí me funcionen, pues a usted no le funcionen, pero la idea es poner siempre sobre la mesa diferentes herramientas para que ustedes tomen las que mejor les va. Así es, tenemos línea telefónica para que usted se comunique con nosotros, para que nos salude, para que le haga la pregunta a nuestros invitados. 300-742-9256, ese es el celular, usted nos marca, se comunica, hace la pregunta. Ay, es que Manuela, no quiero pasar. Nada, Jorge le contesta, él nos pasa la pregunta a nosotros y conversamos acá delicioso. Disfrutemos de esta hora que tenemos de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con Mi Parque, tu casa, un espacio que está dedicado y pensado para ustedes, todo este equipo de trabajo que hoy les digo a cada uno de ellos, gracias por hacer posible esto. Y de verdad que hay que empezar con una actitud triunfadora en la vida, y ese es uno de los temas del día de hoy. Ese es uno de los temas, Manu, y yo sí te quiero hacer la pregunta antes de, oh, por Dios, de que tengamos a nuestro primer invitado. Para ti, ¿qué es ser triunfador? Ser triunfador, yo siento que ser triunfador es cumplir a cabalidad mi filosofía de vida sin irrumpir en el otro, respetando lo que piensa el otro y cumplir lo que yo me proponga para poder llegar a ese punto, más allá a ese escalón. Me devolví. No peleo con ese escalón que me devolví. Lo siento que puede ser un pequeño impulso para poder saltar más adelante. Ese puede ser mi filosofía de ser un triunfador en la vida. Me encanta, pero uno normalmente está escuchando a otras personas que el que triunfa es el que tiene el mejor puesto, el que tiene el mejor carro, y hasta ahí llega el tema de que soy triunfador. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar con un experto y él nos va a explicar realmente cuándo es que nosotros somos triunfadores, Manu. Así es, y recuerden, hoy es martes con el INDER, esa cita que tenemos con esta institución que de todos los martes nos da esas herramientas para activar nuestro cuerpo. Ay, no, es que eso es para los jóvenes, eso es para los pelados. No, señor, tenemos el proyecto de Canas al Aire, donde hoy le estamos diciendo mueva su cuerpo, mueva su vida para que siempre, siempre tenga salud. Lo que haga hoy usted por su vida se va a ver representado en unos añitos. Entonces evalúe qué también está comiendo, qué también está haciendo ejercicio, si lo está haciendo, si lo está incluyendo, hágase esas preguntas, recuerde. Por eso hoy vamos a hablar con la profesora sobre el fortalecimiento de la zona core. ¿Dónde queda la zona core? Toda la parte de acá, ese es nuestro centro, eso es lo que permite que tengamos equilibrio, así que por eso siempre tenemos que tener fortalecida esta parte del cuerpo. No somos tan conscientes de que desde muy temprana edad debemos fortalecer esta zona, Manu, así para es. Que inclusive cuando ya estemos adultos, pues tengamos cierta estabilidad y podamos prevenir ciertas caídas y lesiones en nuestro cuerpo. Y también vamos a tener el eco de su voz. Nada más me decía ahorita, Luisa, qué capítulo tan interesante el que vamos a tener el día de hoy. Qué fuerte, y como la invitación nos la hace Diana Osorio, la gestora social de la ciudad, es a que a través de estas historias, pues sanemos no solamente las historias de esas personas que nos están compartiendo, esas historias llenas de resiliencia, de dolor, pero también de mucho amor, porque a través de haberlas vivido, pues, y compartirnoslas en estos documentales, en esta serie documental, nosotros también podemos sanar muchas historias de nuestras familias, de nuestros amigos. Entonces la invitación, como siempre, en el eco de su voz, es a que escuchemos a esas mamás, a esas abuelas, a través de estas historias, y juntos sanemos. Así es, y juntos sanemos también lo que podemos escuchar el día de hoy con esa frase que tenemos en Mi Parque, tu casa, porque conecta 100% con lo que estamos viviendo el día de hoy. Así es, y en la frase de hoy, nunca podemos juzgar la vida de los demás, porque cada uno sabe de su propio dolor y de su propia renuncia. Una cosa es suponer que uno está en el camino cierto, otra es suponer que ese camino es el único. ¿Ah? ¿Qué opina? ¿Qué opino? me encanta porque estas frases de verdad nos llevan adentro a reflexionar y a respetar la vida de cada uno, el proceso de cada uno, las historias de cada uno, porque todo lo que vivimos hace que hoy seamos las personas que somos. Uno no sabe en lo que está el otro.
deje de señalar tanto. Deje de juzgar. Usted deje de juzgar tanto que usted no sabe qué está pasando el otro, que tuvo un mal día, usted no lo tiene, entonces déjelo pasar a él, que quizás usted va a tener ese momento. Entonces es respetar lo que piensa y hace el otro. Muy bien, iniciamos con nuestro primer invitado aquí en Mi Parque Tu Casa, porque tenemos que aprender mucho y yo quisiera conocer más sobre el tema de ser triunfador. ¿Qué significa esto? ¿Se nace, se hace? ¿Yo ya puedo ser una triunfadora? ¿Puedo encaminarme o eso no es para todo el mundo? Saludamos a esta hora a William Guerra, médico cirujano, especialista en terapias alternativas y bioenergética. Bienvenido, William, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, contento de estar aquí, de aportar desde lo que ha sido mi experiencia y mi conocimiento a toda la humanidad, y muy bendecido de poder estar aportando aquí con ustedes. Ay, William, nosotras felices de tenerlo aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa, y comencemos entonces a explicarle a todos esos televidentes qué es ser triunfador. Ser triunfador es algo mucho más sencillo de lo que nosotros creemos. Hay que diferenciar el triunfador del ganador. Son dos formas de vivir la vida. Para explicarles quién es el triunfador, me voy a devolver a quién es el ganador. El ganador es un ser que siempre le está apostando a una meta, y eso es válido. De hecho, lo tenemos que hacer. Pero nos quedamos pensando en la meta. Cuando yo tengo la meta, entonces la termino y después me digo, ¿y ahora qué sigue? Esa persona solo se quedó siendo un ganador. El triunfador es aquella persona que va al resultado de la meta. Se va a poder disfrutar y darse cuenta qué es lo que significa eso que logró. Yo quiero un carro, trabajo por tener el carro, válido, ok, muy bien. Ahora, ¿y para qué? Un ganador siempre se está preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Los triunfadores nos preguntamos ¿y para qué, para qué, para qué? Porque es disfrutar el resultado de la meta. Entonces, como un tipcito, el ganador se enfoca en la meta, el triunfador se enfoca en el resultado de la meta. ¿El para qué quiere eso? Ahora, muy bien, en la respuesta que diste, es cómo yo hago de mi vida todo un pool de resultados, un acúmulo de resultados. Pero eso es un ganador. Pero es el ganador, el triunfador está en ese resultado, cómo yo me gozo ese camino. Ok. Por ejemplo, cómo yo me disfruto ese camino. Lo que dijo también Manuela es que ya me gané esto, pero si por alguna cosa me devuelvo y de alguna manera retrocedo, pues también agradezco y continúo y sigo sintiéndome una triunfadora. Exacto, es que para un triunfador no existen fracasos, existen malos resultados. Porque es que yo adentro sé que todo lo puedo lograr. El triunfador, nosotros nacemos triunfadores, un triunfador no se hace. Se nace. Sí, se nace. Ok. Entonces, para recordarnos, todos somos triunfadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos olvidamos. Entonces, nos hemos quedado en ese trabajo de todos los días estar en la lucha. La lucha, amigos, amigas, queda cancelada. La vida no es una lucha. Si yo me quedo en la lucha, usted solamente está peleándose con el ganador, porque detrás del ganador, ¿quién hay? El perdedor. Entonces, un ganador vive siempre en una dualidad, gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo. Los triunfadores no. Pero entonces, si usted está diciendo que uno nace triunfador, pero a uno se le olvida, entonces, ¿cómo se aprende nuevamente a hacer o se reactiva ese conocimiento que se tenía, esa esencia triunfadora, para nuevamente ser consciente de ser un triunfador? Qué bueno. Es el primer elemento que tenemos que recordar. ¿Sabes cómo se logra eso? ¿Cómo? Entrando en contacto con la naturaleza, sintiendo la naturaleza, sí. Aprendiendo a ser conscientes de que nosotros estamos respirando, y cuando respiramos, yo hago una pausa cerebral. Sí. Cuando estamos en ese estrés de todos los días, de estar trabajando por ganar, por ir, llegar a la meta, porque este otro no me salga adelante, porque el otro no me quite, o por miedo a perder lo que ya gané, esa es la concepción del ganador. Entonces, yo hago esa pausa a través de la respiración. ¿Qué tengo que hacer? Respirar conscientemente. ¿Y cómo se respira conscientemente? A través del abdomen. ¿Sí? Nosotros estamos así, todo siempre con el pecho. Eso nos genera inclusive una disminución de nuestra capacidad de tomar oxígeno. Cuando yo lo hago con el vientre, como lo hacen los niños, es mucho más relajado. Esa pausa la necesitamos nosotros para poder sentir.
sentir la naturaleza, sentir la vida, sentirnos a nosotros. Y si nos sentimos a nosotros, es como si se nos oxigenara el mundo. Entonces se nos abren opciones, se nos abren oportunidades. Un triunfador siempre ve en la vida una oportunidad. Un triunfador siempre está integrando. Por eso, en el camino del integrador, del triunfador, perdón, todo lo integra, todo lo integra. No existe el perdedor. ¿No me fue bien? Bueno, vamos a ver qué puedo aprender. ¿Ok? Entonces, es un estilo de vida. ¿Qué es triunfar? Es tener un estilo de vida en armonía con la naturaleza. Me encanta. No es tan fácil, siento que no es tan fácil entenderlo o por lo menos aplicarlo, y normalmente se está poniendo como triunfador y éxito aquí muy, muy a la par, y normalmente se está relacionando siempre con lo material, con que si yo logré esto, pero tú nos das otra visión y tiene que ver también con el tema de agradecer lo que tienes en tu vida. Correcto. Que no tiene que ver entonces con lo material. No, a ver, un triunfador es un ganador. Pero no todo ganador es un triunfador. Entonces, el triunfador, ¿qué es lo que hace? Simplemente agradece, se da cuenta del poder que tiene, comparte todo lo que está obteniendo, vive en armonía y en paz. Cuando hablamos de un triunfador, es común que hablemos de otro término, ser feliz. Entonces creemos que ser feliz es estar así, ¡ay, sí, yo soy feliz! ¿Cierto? Okay. No, la mejor opción, la mejor forma de describir esa felicidad de un triunfador es estar en paz. Y paz no es estar quieto, paz no es estar tranquilo, no, paz es estar tranquilo en armonía. Entonces yo fluyo. ¿Cuál es la característica de los triunfadores? Que fluimos, que estamos fluyendo. ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo no estoy siendo un triunfador? Ah, porque no estoy fluyendo. Entonces, si yo no estoy fluyendo, mi mente o mi corazón o mis intestinos están en una pelea interna conmigo y con el ambiente. Estoy en una actitud ganadora, perdedora. Entonces, lo que dice que yo estoy bien en armonía con la vida es que yo fluyo. Entonces, cuando dice, ves que me está yendo tan bien, ¿cierto? ¿Ok? Y cuando tú dices, me está yendo tan bien, y vas a decir, ¿qué es lo que más estás sintiendo? Y me dice, alegría. Entonces, el reconocimiento de los logros y el poder decir, ser consciente, tengo este logro, gracias, ¿ok? Y esto me lo merezco, que es otra palabrita que aparece por allí. Eso, los triunfadores tenemos merecimiento natural, es que nacimos con todo. ¿Sí? Cuando digo que se nos olvida, es porque empezamos a sentir, ya no tengo. No, si nos relajamos. Eso me cayó, eso me cayó. Entonces atraemos todas esas cosas bonitas. Pero, William, merecimiento. A mí me gusta como estás expresando el tema, pero pues también es muy evidente que hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles y que no sé si uno pues se carga de esa negatividad y trae más cosas que no son tan positivas. Y empezamos a decir, pero ¿qué está pasando? Pero denme un chancecito, pues, que es que entonces me quedé sin trabajo, terminé con mi novia, no tengo buena relación, estoy peleando con todo el mundo y estoy entrando en un caos que estoy escuchando a mi parque tu casa y me están diciendo que soy un triunfador, pero yo siento que mi vida no tiene nada de triunfador, entonces, ¿cómo hago como para sacudirme de eso y empezar a conectarme con eso, con ser un ganador, con tener ese merecimiento? ¿Cómo me sacudo de tantos pensamientos y de tantas acciones que estoy haciendo que quizás a veces son inconscientes y empezar a proyectar y a sentir que puedo salir de esa situación definitivamente? Perfecto. En la Escuela de Triunfadores, que es donde soy director, y allí lo que nosotros hacemos es enseñar una cosa que se llama conexión. Cuando estamos en eso, que es cierto, pues ¿cómo logro, no? Es más, cuando yo estoy en esa parte negativa, es como al caído caele, entre más mal como peor. Entonces, ¿qué necesitamos? Conectarnos, se llama el arte de la conexión. ¿Cómo logramos esa conexión? Primero, necesitamos parar. ¿Cómo que parar con todo lo que yo necesito? Sí, pare. Porque si usted no para, su mente no le va a dar nuevas ideas, va a seguir en lo mismo. ¿Cómo se para? Haciendo silencio. Es una cosa de la naturaleza, haciendo silencio. Segunda cosita es, necesitas hacer nada. ¿Cómo que hacer nada? Sí, o sea, no es no hacer nada, ojo, es hacer nada. ¿Cómo se hace nada? ¿Ok? Respirando. Respire.
¿sí? Sea consciente de su cuerpo, sea consciente de que está respirando. ¿Y eso qué lleva? A que tu cerebro, y entonces todas esas enzimas y todas esas sustancias que tenemos que en el cerebro están activando toda la parte del estrés, empiezan a bajarse. El tercero es que necesito fluir. Entonces, pero yo no estoy fluyendo, mira como que todos los días estamos peor. No, es la conciencia de que fluyo. ¿Y sabes cómo se logra eso? Tomando agua. Okay. ¿Sí? Tomando agua. Yo empiezo a tomar agua y me doy cuenta que elimino. Soy consciente de que mi cuerpo está eliminando. Eso nos lleva a fluir. Y el cuarto elemento es que necesito hacer ejercicio. Okay, necesito hacer ejercicio. Pero no importa la hora. No importa la hora. Pero hacerlo. Hacerlo. Me gusta. Okay. Y es hacer ejercicio, no importa la hora. Ojo, pero no es por hacer ejercicio. Sí. No es por hacer aeróbicos y toda la cosa. No, es por ser consciente del cuerpo. Ser consciente de mi cuerpo. En este momento les estoy hablando, entonces yo estoy siendo consciente de lo que está pasando con mi boca, cómo muevo las manos, cómo muevo el cuello, cómo está mi cuerpo, etc. Si yo logro esos cuatro elementos, ¿sí? Hacer nada. ¿Sí? Respirando, parar, entrando en silencio, necesito apagar el celular. Yo le digo a mis pacientes, cuando están así muy agobiados, entonces están enchufados con la parte negativa. Yo le digo, hágame un ejercicio, vaya a la casa y desenchufe todo. Desenchufe todo, desenchufe el televisor, el radio, la licuadora, el celular, desenchufe eso como un ejercicio. Y eso es un símbolo para tu cerebro que te dice, estoy desenchufándome de todo lo que está en el exterior. Y luego entre en ese silencio, ¿sí? Tome agüita, tome agua y muévase. Salga a darle una vuelta a la manzana, muévase en la casa, haga algo distinto. Y eso simplemente te va a cambiar el ritmo. ¿Y entonces en qué te va a conectar? Te va a conectar a la naturaleza. Y al conectarte a la naturaleza, recuerdas lo que Dios nos creó, ¿sí? Un estilo de vida triunfador. La vida es más fácil. Yo me la hago difícil, sí, pero la vida es más fácil. Es como hablar de higiene mental, espiritual, física, hablando también del movimiento. William, este tema es muy amplio. Hoy nos regalaste herramientas que a mí me encantaron y yo sé que a muchos televidentes también. ¿Dónde pueden encontrar más información? ¿Redes sociales? Las redes sociales las tenemos a través de dos elementos en la escuela triunfadores, .com y en la montaña sanadora. Tenemos un espacio para recrear donde con todo un grupo, yo soy custodio de este lugar y soy una de las personas abanderadas de llevar una propuesta desde la naturaleza para la humanidad. Montanasanadora.com, en Instagram nos consigue, allí van a ver muchos programas, y escuelatriunfadores.com, allí nos pueden lograr. William, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa es chiquitico, para que me responda chiquitico. ¿Cómo un médico cirujano se convierte en un hombre que se encamina por las terapias alternativas y la bioenergética? ¿Sabes? Porque desde el punto de vista ortodoxo, yo me daba cuenta que trabajaba mucho el cuerpo. Sí. Pero que ese cuerpo tenía que ver con otras cosas, las emociones y lo que llamamos la parte espiritual. Y desde lo ortodoxo, pues yo sabía quitar el dolor, pero no sabía quitar lo que llamamos el dolor del alma. Me encanta. Gracias. Me gusta. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa son triunfadores y hoy nos lo estamos dando cuenta así porque es. Todos nacemos triunfadores. Así que los invitamos a hacer esta pequeña pausita y ya seguimos porque vamos a mover el cuerpo, porque nos lo acaban de decir. Hay que tomar agua, hay que respirar, hay que no hacer nada y hay que mover el cuerpo y eso es lo que vamos a hacer hoy martes en Mi Parque, Tu Casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y no sé, televidente, les quiero preguntar a ustedes, no sé si les ha pasado con el uso constante, porque yo sé que ustedes son muy, muy responsables del tapabocas. No sé si le pasa que empieza a aparecer, claro, en toda esta zona que cubre el tapabocas,
unos granitos y no sabemos cómo cuidar ahora pues la piel del rostro, cómo protegerla también de, pues, de eso, porque estamos constantemente pues respirando, entonces podemos estar sudando. Entonces, ¿cómo empezar a prevenir? ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado, y sobre todo nosotras las mujeres, por el tema del maquillaje, el tapabocas se ensucian, pues literalmente nosotros nos lo ponemos en la mañana y ya todo el día lo tenemos como sucio. Entonces, sí, como la necesidad de cambiarlo o de estarnos limpiando el rostro, sí me pasa. Inclusive tengo aquí como unos cebitos que uno dice, bueno, ¿qué hago entonces? Claro, para que a usted no le pase eso, entonces hablamos con una dermatóloga, nos dio 5 tips para que usted pueda respirar responsablemente del tapabocas, se lo pueda retirar y pueda oxigenar esta parte del rostro que está cubierta. Pero recuerden, eso siempre con mucha responsabilidad. Así que en Mi Parque Tu Casa le damos 5 tips para cuidar su rostro del tapabocas. 5 tips del cuidado del rostro con el tapabocas. Tip 1. Lavarse muy bien la cara en la mañana y en la noche. Tip 2. Hidratarse la piel con un producto ligero, ojalá que no sea en crema. También hidratar muy bien los labios. Tip 3. Usar preferiblemente tapabocas desechables, de lo contrario, lavarlo todos los días. Tip 4. No usar maquillaje. Aparte de la oclusión normal de tapabocas, este tapona más los poros. Tip 5. Descansar del tapabocas siempre y cuando sea seguro, cada 4 horas durante 15 minutos. 5 tips clarísimos, sencillos, para que de verdad cuidemos nuestro rostro, pero nos sigamos cuidando, porque no debemos olvidar que esto ya es un accesorio más, mano. Todo el día debemos tener el tapabocas juiciosito si estamos en contacto con otras personas. Pero ya tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es Dayana García, formadora del programa Canas al Aire del INDER. Y hoy nos está acompañando para hablar de un tema que a mí me gusta, porque últimamente, digamos que aprendiendo más del deporte, sí, del ejercicio, he visto la importancia de fortalecer esta zona, mano. No solamente por el tema de estético, sino porque es fundamental para toda la estabilidad del cuerpo. Dayana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, espero que estés muy bien, y a todos los televidentes. Dayana, estamos hablando de la zona core, entonces mis televidentes van a decir, Manuela, la zona core, ¿por qué no dicen que es el estómago? ¿Por qué no es la barriguita? Cristian Barrera, compañero, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí están entrando nuestros compañeros acá al canal. Y decimos que es esto acá, pero es que la zona core es esta parte de acá y también esta parte de acá. Es toda esta zona la que nos brinda, yo les decía ahorita, mucha estabilidad. ¿Por qué nuestros adultos mayores, por qué nuestras personas mayores tienen que aprender que tienen que fortalecerlo? Y no importa que ya tengan 70, 50, 60, 80 años, sino que cualquier momento es el perfecto. Ok, entonces la zona core es muy importante. La recomendación que hoy les puedo dar a los jóvenes es que desde ya inicien con su fortalecimiento, pero hoy nos vamos a centrar en el adulto mayor. ¿Por qué? La palabra core es una sigla que, traducida del inglés, significa núcleo o significa centro, ¿cierto? Sí. Entonces eso ya nos contextualiza como a dónde vamos a ir hoy. Entonces, como lo decías, es la zona del abdomen, la zona lumbar, pero también incluye la parte alta del glúteo. Sí. Entonces, esa palabra core encierra todas esas tres zonas, para saber que cuando hablamos de esa palabra nos vamos a centrar en esa zona del cuerpo, ¿cierto? Profe, cuando se empieza a fortalecer esta zona, ¿realmente cómo se empiezan a ver, a sentir estos adultos mayores? Me imagino, fortalecen toda la parte de la espalda, por ejemplo, y ya no les duele tanto cuando se acuestan, cuando se levantan. Sí, perfecto. Entonces vamos a hablar cuál es la importancia de la zona core. La zona core lo que hace básicamente es mantener el equilibrio y la estabilidad de todo mi cuerpo, ¿cierto? De toda la espina dorsal, la postura. Entonces, ¿por qué es importante y cómo lo vemos reflejados en ellos? Disminución del dolor, ¿cierto? Es tan importante porque cuando fortalecemos el glúteo también nos cambia hasta la forma de caminar, de marchar, ¿cierto? Nos vemos como con una marcha más estable, rodilla más elevada. Aparte de eso, ¿quién va a creer? Pero toda esta zona core también involucra la parte de la vista.
Cuando yo no tengo mi abdomen y mi zona lumbar fortalecida, inmediatamente se hacen curvaturas en mi cuerpo. Cuando yo tengo mi cuerpo en curvatura, la columna, mi mirada también baja, y cuando mi mirada baja, estoy más propensa a sufrir caídas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante en el adulto mayor mantener una postura rígida, ¿cierto? Uy, Dayana, qué buena recomendación, eso no lo sabía. Aprendí algo nuevo aquí en mi parque, tu casa. Pero, ¿qué tal si lo invitamos a usted, televidente, que está ahí, a que nos regale unos minuticos, solo unos minutos, para que observe detenidamente y con mucha concentración los ejercicios que hoy la profe nos va a entregar, para que usted en cualquier momento del día pueda ponerlos en práctica? Así que, profe, todo suyo, adelante. Muchísimas ¿listo? Gracias. Entonces, vamos a fortalecer la zona core para que usted en su casa, adulto mayor, pueda ser un adulto más funcional independientemente de su edad, ¿cierto? Entonces, como todo ejercicio, vamos a iniciar con una activación pequeña, un trotecito ahí en casa. Vamos a iniciar con una elevación de rodilla. 4, 3, 2, 1. Ahora voy a hacerlo cruzadito, va. 4, 3, 2, 1. Ahora suave, voy a ir laterales, marco en el centro y voy para proteger todas mis partes centrales, toda lo que es la columna, los discos de la columna. Va, laterales. 4, 3, 2, 1. Ahora, manito acá y una pequeña rotación. Centro, roto. Muy bien. Ahora vamos con un ejercicio muy conocido para el fortalecimiento del glúteo. Va, protegiendo siempre la postura de la columna. Atrás. 4, 3, 2, 1. Ahora voy de lateral. 4, 3, 2, 1. Lo voy a hacer hacia el otro lado. 4, 3, 2. Hoy estamos utilizando la silla. ¿Por qué? Porque muchas personas a su edad, vamos acá, no pueden realizar desplazamientos hasta una colchoneta para trabajar la zona abdominal por múltiples lesiones en la columna, en la cadera, en la rodilla, ¿verdad? Entonces, por eso mi recomendación el día de hoy es realizarlo en silla. Muy bien, ahora vamos un poquitico sobre el borde de la silla con mis dos manitos. Voy a hacer el soporte atrás de mi cuerpo. Elevación de rodilla, va. Listo, si lo sostengo en el aire, si lo mantengo acá, va a trabajar aún más. Le va a poner un poquito de dificultad. 4, 3, 2. Ahora lo voy a hacer al frente solo con uno. 4, 3, 2. Y cambio con el otro. Va. 4, 3, 2. Y descanso. Ahora vamos a hacer círculos. Vamos a dibujar círculos. Muy bien. 4, 3, 2. Y vamos a cambiar de sentido. 4, 3, 2. Muy bien. Espalda derecha, vamos a proteger nuestra columna, laterales, va. Marco siempre en el centro, recuerde, este tipo de rotaciones siempre hay que marcarlas para proteger los discos de la columna. A este trabajo, si estás acostumbrado a hacer ejercicio con mancuernas, también le puedes poner peso. Centro, lado, 4, 3, 2. Muy bien. Ahora voy de nuevo arriba. Listo, me apoyo. Voy a llevar piecito a tocar el borde de la silla. Mi recomendación es que en casa lo hagan al lado de la pared o en el muro para que no se vaya a desplazar la silla y evitemos caídas. Muy bien. 4 más, 3, 2, 1. Ahora lo hago laterales, a los lados. 4, 3, 2, 1. De nuevo, vamos a volver a la silla.
Así como lo hicimos ahorita de pie, vamos a hacerlo sentaditos. Cruzo, cruzo. Que la rodilla se encuentre con los codos. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora lo voy a hacer con una piernita en el aire sostenida. No dejo caer al suelo. Cruzo. Cuatro, tres, dos, uno. Y cambio. Recuerde que esto nos ayuda a estabilizar el cuerpo, a mantener una postura. Mirada alta, listo. A evitar caídas, a ser más funcionales. Tres, dos, uno. Voy de nuevo arriba. Recuerde que el fortalecimiento del glúteo es importante. Listo, me voy a quedar. Elevo rodilla al frente, desplazo atrás. Flexión, extensión. Es importante el fortalecimiento del glúteo, no solo estéticamente, sino porque el glúteo es el que sostiene, el músculo que sostiene la columna. Listo, no está de adorno. No está para que se nos vean más bonitos los pantalones. Muy bien, cambio. Va. Para evitar dolores bajos, lumbares, que yo creo que todos hemos sufrido de eso en algún momento. Lo subo arriba para que me active abdomen, llevo atrás para trabajo de glúteo. Cuatro, tres, dos, uno, y me voy a quedar al frente, listo. Bracito acá, como en posición de defensa. Lo que voy a hacer es que suave, bajo, muy suave. Concentro toda la fuerza en el abdomen. Apreto, contraigo. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora lo voy a hacer igual, pero con elevación de rodillas. Suave, suave para proteger la columna. Cuatro, tres, dos, uno, y voy a descansar. Muy bien, de nuevo volvemos a la silla. Mira lo que vamos a hacer. Piecitos juntos, y a la medida que subo, separo. Listo, como si estuviéramos dibujando una V. Separo, separo. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora vamos con círculos individuales, con cada pierna, ¿listo? Vamos terminando ahí en casa, espero que los hayan captado. Cuatro, tres, en el aire, dos, uno, y vamos a descansar. Profe, la veo sudando. Sí, es que se siente. ¿Quién piensa que los adultos mayores es un trabajo suave, que es delicado? No, los adultos mayores hay que exigirles, pero a la medida que se protejan todas sus articulaciones y toda la parte osteomuscular, ¿cierto? ¿Saben qué me gustó que compartió la profe? Que las caderas no es solamente para que se nos vean bonitos los pantalones ni nada de eso, y de pronto a cierta edad uno dice, pues ya eso qué importa, no los voy a fortalecer. Qué importante es que nuestros adultos mayores sigan fortaleciendo toda esa parte. Sí, total. Es un músculo grande, es uno de los músculos más grandes que tiene el cuerpo, y es para eso, para fortalecer. Por eso cuando la columna finaliza, ahí está el glúteo, porque es la que le da ese soporte a la columna, ¿cierto? La soporta, le da estabilidad, y cuando se tiene un glúteo fortalecido, pues lo más probable es que toda la zona lumbar donde aparecen esos dolores bajos en la columna desaparezcan. Entonces es muy importante. Profe, la invitación, por favor, para que se la haga a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa, que se conectan a esta hora para que conozcan el programa de Canas al Aire, para que conozcan las diferentes modalidades que hay, para que vayan a donde ese profesor, donde ese formador, les digan, yo quiero empezar. Yo quiero empezar a hacer mi actividad física y la importancia de esta. Muy bien, entonces la invitación es para que se acerque ahí en su alrededor, en su barrio, en su unidad. El programa Canas al Aire es un programa muy amplio, y cuando hablo amplio es que está en cada rincón de Medellín, incluso en los 5 corregimientos, así que si usted no hace parte de un programa, nunca es tarde. Yo lo invito a que se contacte en la acción comunal, por lo general están en la acción comunal, en el parque, en la cancha, ¿cierto? Y una oferta muy amplia que empieza desde 6 de la mañana y hay oferta hasta 7.
7 de la noche, abarca todo el día, o sea que no hay excusas. Muy bienvenidos, y el INDER es para eso, para la comunidad, para que lo disfruten. Profe, muchas gracias por acompañarnos y por regalarnos esas herramientas tan importantes para fortalecer esa zona core. Gracias a ustedes por estar aquí y escucharnos. Profe, quiero invitarla para que se conecte con una serie documental que viene desde el despacho de la gestora social, que nos invita a conocer la historia de 5 abuelas. Cada una de ellas nos ha contado experiencias de vida, que en muchas de ellas ha sido muy triste lo que les ha pasado, pero también es un tema de resiliencia, de cómo han salido adelante, cómo sacan a sus hijos adelante, cómo las épocas han cambiado y hoy le dan un sí a mostrar el valor de ser madres, de ser esas mujeres pujantes antioqueñas, y hoy por supuesto también le rendimos un homenaje a todas ellas. ¿Claro? La invitación, Manu, profe y televidentes, es a que este mes de las madres pues las escuchemos, aprendamos de esas historias, como decía Manu, llenas de resiliencia, y por eso la gestora social nos invita a conectarnos con estas historias. Hoy, por ejemplo, la historia de doña Luz Marina. Ahí la tenemos. Muy bien. La historia de doña Luz Marina hoy nos explica lo que sucedió en su vida, cómo pasa por un tema tan trágico que muchas mujeres, que es un tema que lo estamos viviendo día a día, que eso fue en su época y aún existe el tema de una violación. Es Luz Marina, sana sus manos, y hoy queremos despedirnos así en Mi Parque, Tu Casa. Queremos invitarlos a que ustedes se sigan conectando con la mejor actitud, con la vida saludable, de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Con eso nos despedimos. Sigan conectados con nosotros y mañana nos vemos. Chao, chao.